Vamos con Francisco José Espada, que está por aquí. Ayer en Parla has tenido un pequeño percancillo. ¿Qué tal fue la corrida ayer? Muy bien, la verdad que bastante bien. La corrida fue bastante buena, por lo menos mi lote, ¿no? Y bueno, corté una oreja, pero porque fallé con la espada, ¿no? Si hubiera sido un triunfo más rotundo, pero bueno, nada, contento e ilusionado ya para la corrida del viernes. El viernes vas a hacer honor a tu nombre, vas a matar bien con la espada. Vamos a intentarlo, por la noche te lo digo. Bueno, ¿cómo va este año? ¿Cómo lo llevas? Bueno, bien, la verdad que día a día, ¿no? Creciendo y bueno, creo que había cosas buenas. Ahora me encuentro en un momento bastante rotundo, fresco y bueno, me encuentro bastante bien, ¿no? En esta altura de la temporada y bueno, ojalá pueda rematar el año como yo quiero. El percance de la venta se olvidó ya, ¿no? Sí, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, creo que ahora, ya digo, pensando en el futuro, ¿no? En ir día a día y bueno, pues, ojalá que pueda acabar la temporada en lo más alto. Los toreros tenéis otra historia, ¿no? Os pasan cantidad de cosas y os recuperáis rápidamente. Bueno, yo creo que somos normales, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que sí que es verdad que bueno, que las ganas, ¿no? Y las ganas de torear y la pasión, pues bueno, te hace quizás recuperarte antes. Anima a la gente de Fuenlabrada para que vaya el viernes a verte. Bueno, creo que va a ser una tarde bonita, ¿no? Y es importante que la gente vaya, ¿no? Y intentaré dar lo máximo de mí y ojalá puedan salir las cosas como yo quiero. ¡Suerte! Gracias.